Bien, ahora la palabra final es del secretario de Economía, el conductor interprovincial y dirigente Carlos Bazán Alarcón. Don Carlos. Bueno, me dirijo a todos mis compañeros para darles a conocer que tenemos las armas para seguir luchando. Falta el apoyo de ustedes, señores. Una vez más, los esperamos acá en su federación, en Avenida Arica 545, en Breña. Eso es todo. Correcto. El secretario de Defensa, el señor Alejandro Ponce Valdés. Señor Alejandro Ponce, sus palabras finales a nuestra audiencia. Bueno, ante todo quiero agradecer esta difusión radial porque es muy importante y con esto pues es una estrategia de cómo llegar a las señores autoridades como a los empresarios y por lo tanto se acaben esta clase de abuso, esta semiesclavitud laboral. Realmente sin toda esta difusión no somos en conocimiento de nada de la sociedad. La opinión pública tiene la razón. Correcto. Bien, señor Marco Antonio Camacho Tello, señor Jorge Raúl Cabrejos Caballero, Alejandro Ponce Valdés, Carlos Bazán Alarcón y el doctor Urrutia, les agradecemos pues esta oportunidad de habernos permitido, ¿no?, hacer conocer a todos nuestros amigos seguidores sobre la realidad de los conductores interprovinciales. Muchas gracias. Sus palabras finales, señor Camacho Tello. Agradezco también a su radioemisora y también agradezco a, bueno, a los presentes, mis amigos, mis compañeros dirigentes. Y espero pues que al menos que la gente, lo que nos escuchen, no sean, tengan conciencia de esto y se acabe esto ya una vez por todas, ya se acabe este crimen, porque es un crimen lo que se hace con los pasajeros y los accidentes, es un crimen. Ahora vamos a ver de dónde nace ese crimen, pues, ¿no? Hay que ver eso. Correcto. Muy bien, estuvo con ustedes entonces Jaime del Castillo Jaramillo y el equipo de Yo Se Opino. Hasta una próxima oportunidad.